He venido ¿no? y, y bueno a los amigos y a los que a partir de ahora pues pues seréis amigos. ¿no? También estoy muy agradecido a la Universidad de, de Sevilla que ha tenido el detalle de invitarme y además de ponérmelo muy fácil porque me pide que hable de vino y poesía que son dos de las cosas que más me han interesado desde desde pequeñito. ¿no? Luego una, una, una sensación o un miedo que puede dar es decir, bueno, a ver si es un tema demasiado, demasiado frívolo eh, para, para que el rectorado organice un acto, a hablar de a hablar del vino. Pero yo creo que, que es importante empezar diciendo que el vino está en la raíz de la tradición universitaria, ¿no? está en la poesía goliárdica que surge, o sea, que son estudiantes cantando al vino. Y que, y que surge justo con el nacimiento de la, de la universidad, ¿no? o sea que, que, que en realidad estamos en las raíces de la institución universitaria que, que ha sido regada, pues, con, con vino. Oxford y Cambridge mantienen esa tradición, ¿no? De, en fin, de que el tutor se toma una copa de jerez o una copa de oporto con su alumno. Y que, y que eso funciona, digamos, como parte de la institución universitaria. Y hay una novela que a mí me gusta mucho, de la que voy a hablar poco porque vamos a centrarnos en la poesía, que retorno a Brighthead... que mezcla muy bien el vino, eh, la poesía y la visión trascendente de la, de la universidad. ¿no? Bien, el problema del tema es que es tan amplio que... Eh, que hay que ir renunciando a distintas posibilidades. ¿no? Eh, una primera renuncia, voy, voy primero a contar a las cosas que renuncio, es a, a demostrar eh, lo importante que es este tema, lo importante que es el tema del, del vino ¿no? y cómo está en la fundación de nuestra civilización. Eh, en las Sagradas Escrituras se le menciona 242 veces al vino lo cual para los que tenemos cierta tendencia a la cábala y al cabalismo está muy bien porque ese número par tan perfecto parece que invita al brindis y a beber, y a beber en compañía. ¿no? La vid es la, la planta más nombrada en la, en la Biblia y hay un autor de cuyo nombre no puedo, no me acuerdo, pero que dice que, que la Eucaristía no deja de ser la culminación lógica de tanto amor a la, Biblia, a la vid y al vino como hay en el Antiguo Testamento. ¿no? De hecho, a, a, a mí me, me parece que uno de los piropos más impresionantes que hay en el cantar de los cantares es cuando le dice a la amada eh, que es tan buena como el vino. ¿no? no le dice que es mejor, pero tan buena y ya se entiende que es un piropazo. ¿no? Más de 70 veces eh, nombra el vino Homero, eh, tanto le gustaba que Horacio le llama el vinoso, el vinoso Homero. ¿no? Y, y él veía en una proyección psicológica el mar del color del vino, ¿no? que es casi el sueño de, de cualquier bebedor. Los romanos tampoco paran y esa, y esa una, unanimidad pues se mantiene en toda la historia literaria. ¿no? Eh, Siendo, siendo del marco de Jerez, el caso de Shakespeare pues, es especialmente, especialmente emocionante, ¿no? Ignacio Peiró dice en Pompey Circunstancias Bueno, que habría dado cualquier fabricante para que le hubiese hecho la publicidad a alguien como, como Shakespeare, ¿no? el, el monólogo de Fastaf, donde recomienda beber vino de Jerez, que es bueno para la inteligencia, bueno para el corazón, bueno para el valor, y que termina diciendo esta, esta norma pedagógica, ¿no? de si mil hijos tuviera, el primer principio humano que les inculcaría sería curar de toda bebida insípida y dedicarse por entero al Jerez. ¿no? Dice, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué hubiese hecho cualquiera con este, cualquier em, empresa con esta publicidad? ¿no? Luego, bueno, mmm, aunque, aunque eso, aunque no quiero repasar, repasar eh, Todas las veces que se ha hablado del vino. hay un número especial del litoral, que es esta revista Espléndida Malagueña, que está dedicado al vino, y que hace una antología de poemas al vino. Eh, hay una paradoja eh, con la que, que no me resisto a contarles, ¿no? que es que Alberti, el, el poeta de mi pueblo, tan comunista después, le hizo una oda al vizconde de Almocadén. Absolutamente elogiosa y que, y que barroca y que podría estar en cal y canto y que, y que empieza muy bien. Vean el encabalgamiento, además del primer verso. ¿no? Párate, gran Visconde, ten el freno áureo de, de tu caballo jerezano y al pie del Guadalete, ya sereno, presta tu oído a un ruiseñor cristiano. Detente, gran Visconde, frena y mira. Como el viento en tu honor se vuelve lira. Deja por un instante la penumbra encalada y tenaz de la bodega. Tiéndete bajo el cielo que te alumbra el corazón y su bondad te entrega. Junto al río, a la sombra, entre las flores, quiero hablarte, señor de tus mayores. O sea, una cosa completamente feudal, ¿no? Y, y luego la paradoja de que eh, Foxá, que es, decía, bueno, que él era conde. Gordo y diplomático, que cómo no iba a ser eh, de derecha ¿no? eh, le escribe un, escribe uno de los epigramas más brutales, más bestiales contra, contra los Domecq también, según la leyenda, porque no los nombra eh, directamente, pero como como epigramas es estupendo y yo lo traigo un poco por recrearme en la paradoja de que el comunista los lo alaba y el conde los destrozan. ¿no? El, el soneto a lo mejor lo recuerdan, Horda del Sur, envanecida y boba, que venís con el pelo de la dehesa para adorar a estúpidas marquesas que a cambio de dinero os dan coba. Tratantes de la baja Andalucía, que usáis de propaganda la tajada y presumiendo de genealogías, es vuestro escudo una marca registrada. Forman vuestra corte de adulones, artistas, tortilleras, maricones, el cuerpo diplomático y cortés. Estampa de una España en pandereta. Id con vuestro dinero, haced puñetas o Borgias de los vinos de Jerez. Estas esta parado, esta paradojas, vamos, el, 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 poema, el poema es tremendo, es tremendo, ¿no? eh, como, epi, como epigrama. Y, y, En fin, no se sabe bien por qué Foxa estaba tan enfadado, ¿no? Aunque aunque a sus motivos, por lo visto, tendrían. El, el, el caso es que hay una constante, bueno, pues, de, de hacer esta, esta literatura social y, y ya en el campo de la novela Vicente Blasco Ibáñez escribió La bodega y Caballero Bonal dos días de septiembre, que son también muy duras con el entorno social de Jerez, pero curiosamente son dos libros, rendido al vino. ¿no? Y a mí me parece muy, muy bonito este equilibrio entre entre bueno en, entre la ideología o la sociología. pero por otro lado el entusiasmo, el entusiasmo por el vino. ¿no? Otra posibilidad, ya sin entrar en los terrenos, digamos, del eh, el epigrama, sería hacer un poco de sociología literaria de, del vino. Eh, recordar cómo el vino ha estado presente en la vida de, de, muchísimos, de muchísimos escritores. ¿no? Eh, Keats decía que se inspiraba con el vino. Eh, Lope de Vega igual. Eh, Homero. Perdón, Horacio decía que las musas huelen a vino, etcétera. Y ya en el, en el campo pues del de, de vino de Jerez. ...tenemos a Cecilia Boldefaber que, que era hija de un bodeguero y, y, su, y sus bodegas se fusionaron con Osborne... Y, ...y bueno, es muy bonita la historia también de Tolkien, que, que no sé si muchos de vosotros la sabéis... ...que Tolkien quedó huérfano y de padre y su madre se convirtió al catolicismo... ...con lo cual los Tolkien se enfadaron mucho y se desentendieron de la educación del niño... Y, y fue un, un sacerdote de origen del puerto, que se llama Francis Xavier Morgan Osborne, el que le financió todos los estudios y, 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 bueno, y fue importantísimo en su formación. Y de hecho en el Hobbit hay un guiño a, a una costumbre eh, del siglo XIX, que es que las botas vacías se tiraban en Jerez por el Guadalete y bajaban en el río hasta el puerto y eso lo recoge el, el Hobbit. Otro caso interesante es, es Ruskin, ¿no? que su padre tenía una fortuna de negociar con el vino de Jerez y él vino a Jerez, vino a Jerez y se enamoró de, de Adelita Domecq, que, que le rechazó porque no era, no era católico. Y probablemente su, su, su atracción y al haber rechazo del catolicismo viene de ahí y también una, una cosa importantísima que es su defensa de una su defensa, además, eh, casi profética, de una empresa eh, que no contamine, eh, metida en los ritmos naturales. Claro que él vio eso con las bodegas, ¿no? eh, con una arquitectura integrada en el paisaje, etc. También hay que, o también quiero renunciar al, al anecdotario, ¿no? a contar muchas historias de bebedores que luego han pasado a la literatura. A mí me. Me gusta mucho, sé que renuncio, pero no renuncio a contar esta, la del político inglés George Brown, que bebía muchísimo y en una recepción en Lima eh, se acercó deslumbrado por un vestido escarlata y le dijo a, a, a una señora, ¿me concede usted el honor de bailar este, este vals? Y le, di, y le contestó, no por tres razones. ¿no? La primera es que está usted borracho. La segunda es que no es un vals, sino el himno nacional de Perú. ...y la tercera es que no soy una señora... ...sino el cardenal primado de Montevideo... <laughs> pues, eh, ...luego... Eh, eh, la, la, las, histo ...las historias... Eh, 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 ...también muy chulo... ...luego al final lo, lo hablaremos... De, ...del rechazo pues... ...o sea de gustarte mucho el vino... ...pero meterte con los que beben demasiado... ...y esto Góngora y Quevedo se zurraban... ...mutuamente con esto... ...y a mí me gusta mucho... ...la redondilla de Góngora... Cuando, cuando Quevedo y, y López hicieron pandilla contra él. Y, 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 y bueno, un, un dato, porque todos lo sabréis, pero así dicho en voz alta se puede perder, Febo es el, el rey, el dios de los poetas y Baco el de los bebedores. ¿no? Y dijo Góngora, hoy hacen amistad nueva más por Baco que por Febo, don Francisco de que bebo y Félix López de Beba. ¿no? Y, y luego, bueno, la, la, la historia o la anécdota más impresionante eh, es la del duque de Clarence eh, a finales del siglo XV, que, que decidieron que lo iban a, a justiciar, pero como era el hermano de, de Eduardo IV, le permitieron escoger qué muerte, qué muerte quería. y y escogió que la muerte que deseaba era ser ahogado en un barril de malvasía de Sitges, ¿no? O sea, que, que, que había un, un afán. Luego, otro, otro, otro rechazo, este también por imposibilidad, sería hablar de, de las especialidades del vino, hacer una cata. Yo no sé si, si han leído un cuento que es La cata de Roald Dahl, que es maravilloso. Y, y que te vacuna para siempre contra eh, esa, esa literatura del catador y esa pedantería del catador. Es un cuento, bueno, re, redondo, ¿no? Pero yo me quiero centrar en la relación eh, íntima y profunda del vino con, con, la, con la poesía. Y yo creo que, que ambos coinciden en una cosa que es... Eh, la sed, la sed de ser, o sea, eh, que el hombre se encuentra a sí mismo, tanto en el vino como, como en la poesía. En la poesía decía Chesterton que en realidad, siempre en las conversaciones, lo que hacemos es charlar y, y comentar cosas, que de verdad hablamos como personas con el alma cuando hablamos en poesía. ¿no? Y. y y con el vino pasa una cosa parecida: ¿no? que el vino está bueno, ya no lo dice en los sentidos, y que es muy bueno, pues es lo que nos explica la poesía. ¿no? La idea es que mientras que el agua y, y la cerveza, incluso, pues nos calman la sed del cuerpo, el vino viene a saciarnos la sed del alma. ¿no? Digamos que esta va a ser la tesis que voy a defender en, en los, el tiempo que, que me quede. ¿no? Eso. Voy a defender la tesis, pero no porque la diga yo, ¿no? El Talmud lo dice, el vino nutre, refresca el alma y lo refrenda Platón en las leyes, ¿no? Donde dice que el vino es la medicina que produce el Aidos, y el Aidos, como, como sabe mi amigo David Cerdá, que de esto sabe todo, pues es la, la dignidad del ser, del ser humano, la nobleza de, del ser humano y eso es lo que, según Platón, produce el vino, ¿no? Todo esto lo recoge Roger Scruton en un libro que tiene un título, que nada más que el título, que es Bebo, luego Existo, o sea que, que juega con descarte, y ahí dice que el vino irradia el sentido del ser, que está dirigido al alma, no al cuerpo. Y esta es una idea que intuitivamente recoge Lope de Vega cuando tiene este pareado en las mocedades de Bernardo del, Camp, del Carpion, o Tabernas de León. Sin vino no hay corazón. Eh, Scruton, sin embargo, para mi gusto es demasiado platónico porque considera el agua como una bebida depresiva que solo resulta recomendable en caso de extrema necesidad y siempre por motivos médicos. Yo, yo soy más aristotélico y creo que el agua está muy bien cuando uno tiene seno. Para, para el resto... Eh, el vino, cuando uno ya ha calmado su seno. Y este equilibrio mmm, lo defiende Chesterton en la superstición del divorcio. Cuando dice, fijaos qué manera más equilibrada y ponderada de ver las cosas. ¿no? Dice que la desgracia de la mujer que se ha casado con un borracho es idéntica a la del hombre que se ha casado con una astemia... ¿no? O sea, en el justo, en el justo medio. Y en la postura paulina, cuando le dice a Timoteo, no beba solo agua, Timoteo, sino también un poco de, de vino. ¿no? Renar cuenta que Jules Renard en su diario, que en su pueblo había un, un viejo campesino que llegaba a la taberna y pedía un gran vaso de agua y se lo bebía todo rapidísimo y daba con el vaso y decía «el agua para la sed, ahora el vino para la golosina». Eh, la cerveza puede hacer el papel perfectamente de agua, si uno tiene sed y es más escrutoniano que yo y prefiere no beber agua… Y Juan Luis Vives en los diálogos lo defendía. Decía que, que la cerveza sirve para echar el cimiento al vino que uno se va a tomar después. ¿no? Pero de ahí no se debe pasar, porque si uno abusa de la cerveza le puede pasar lo que. decía Millor Fernández, el, el brasileño, en un breve epigrama, ¿no? El que solo bebe cerveza se lo merece. Eh, la, la, la literatura la poesía pues acude a no, eh, unánime a, a esa prueba. ¿no? si uno, digamos, pone el norte en la idea de que el vino es el productor o el potenciador del alma humana, luego se queda impresionado de la cantidad de poemas eh, que subrayan esta existencia del alma gracias al vino. ¿no? Eh, fernando villalón dijo que el jerez tiene alma, no y en ese es, ese verso de cuatro palabras es, eh, eh, está todo. ¿no? Eh, Baltasar del Alcázar, el, el poeta eh, epigramático también y humorístico del siglo XVI, decía, con dos tragos del que suelo llamar yo néctar divino y a quien otros llaman vino porque nos vino del cielo. Eh, esta, esta idea constante... De unir el vino a lo sagrado, al alma, es impresionante. ¿no? Esto está más traído por los pelos, pero, pero lo recitaba siempre mi, mi abuelo. Y cuando he puesto a Baltasar del Alcázar, me, me he acordado, porque es de él también, y también nombra, nombra a la divinidad. Decía Baltasar del Alcázar: si es o no invención moderna, vive Dios que no lo sé pero delicada fue la invención de la taberna. Bueno, mi, mi abuelo esto era continuamente cada vez que entrábamos a un bar. ¿no? Eh, Juan Bautista Riaza, en la biografía del vino, condensa la idea a, en un brindis. ¿no? A celeste origen debes vino, virtudes tan altas, pues hasta el alma te embebes y la engrandeces y exaltas. Te, tú haces al necio entendido, al torpe elocuencia das. Y hasta el sabio más sabido con tu sabor sabe más. Esta idea de hasta el alma te embebes y la engrandeces y exaltas. Eh, me he llevado una alegría porque no estaba preparado ver que nos servían un vino que se llamaba P Martín, porque voy a citar a un, un poema de Julián P Martín que se lo hizo a, a, a José Ignacio Domecq, que tenía fama, y yo creo una fama merecida, de ser el gran catador de los vinos de, los vinos de Jerez. Y, y fijaos el secreto eh, que Julián P. Martín dice que sabe, que sabe José Ignacio Domecq. Su ojo los quilates pesa en el aureo terciopelo y los éteres al vuelo su certero olfato apresa. Inocente le confiesa el mosto niño su clave. Él corrige, severo o suave, el oloroso y la palma. Y él solo el secreto sabe que los vinos tienen alma. Esta, 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 esta idea que el abad luche en el siglo de las luces tan moderado, pues repite, ¿no? dice, eh, el alma con el vino, con el vino se agrandan. El, en la poesía más moderna, Neruda, que, que era un poeta profundamente materialista, un poeta estupendo, eh, profundamente materialista, Las Odas Elementales, que es su libro, digamos, más materialista, porque es un libro que se recrea en la belleza de, de la materialidad, de las cosas, de los objetos, etc. Cuando llega al vino, no puede evitar hablar continuamente en la oda elemental dedicada al vino de la palabra alma. ¿no? Es, es como, como un, una ley de gravedad que las cosas caen por su peso. Y su paisano eh, Nicanor Parra, tan iconoclasta, eh, en, en Las Coplas al Vino… Eh, también aparecen las almas, que además se hacen almas gemelas por la bebida y, y, curiosa, y, y curiosamente sustituyen, incluso hacen que desaparezcan los cuerpos. ¿no? Dice, dice esta cuarteta así: eh, ¿hay algo, pregunto yo, más noble que una botella de vino bien conversado entre dos almas gemelas? Hay, hay una cosa que, que, que no me resisto a comentarles porque esta idea de vino bien conversado a nosotros que tenemos oídos peninsulares como españoles europeos no, nos suena a un hallazgo poético es decir, vino bien conversado qué, qué maravilla y resulta y, y así lo tenía yo conceptuado siempre y me he enterado preparando esta intervención que los chilenos usan como expresión coloquial vamos a conversarnos una botella o vamos a conversarnos unas copas que me parece un, un verbo precioso para hablar de beber, ¿no? Y, y que deberíamos, digamos, traer de traer de vuelta. Entre los ingleses, el vino, la relación con el vino y el alma es íntima. Ya hemos visto a Shakespeare y además tiene un, un, un componente eh, religioso, que también ellos han padecido a los puritanos, que no querían que se bebiese. Y, y bueno, y todo ese tema. tanto es así que el, el renacimiento eh, de escritores eh, católicos ingleses. Chesterton, Belloc eh, para criticarlo. hablaban lo, los ingleses de The Busy Halo of Catholicism. ¿no? El, el, el halo eh, borrachuzo de los católicos, ¿no? porque, porque bebía bebían mucho. Eh, Chesterton le dedica una una novela entera, una defensa del vino, que se llama La Taberna Errante, y que imagina un mundo en el que se ha prohibido beber el vino para no ofender a los musulmanes. Y, y entonces hay dos personajes que se declaran objetores y, y van con un carro, que es la Taberna Errante, bebiendo vino por los pueblos de Inglaterra. Y le dedica eh, y mete muchas poesías, muchos himnos, eh, que, que son... Cantos a, a la canción, por ejemplo, uno a Noé, ¿no? que, que, que esto lo ha traducido además un poeta sevillano que es Jesús Beades, y, y, y que acaba: Noé pecó y nosotros pecábamos bebidos hasta que el gran Astemio la vida ha detenido, y ahora no nadie nos vende una botella o dos. Ha vuelto el agua sola por la ira de Dios e inunda los palacios su curso repentino, que llueva cuanto quiera mientras no se moje el vino. Luego eh, tiene otro, otro poema, he leído solo un, la estrofa final, ¿no? eh, muy, muy gracioso y, y casi premonitorio, ¿no? que se llama El Feliz Vegetariano y donde Chesterton, que, que recordaréis que estaba súper gordo, ¿no? él decía que era la persona más caballerosa de Inglaterra porque cuando se levantaba en el tranvía dejaba asiento no a una señorita sino a dos. Él. Eh, el, eh, el, eh, tiene un poema que se llama El feliz vegetariano, que dice que él es vegetariano porque en realidad tomando tanto vino lo que está es tomando, tomando eh, uva. Y, y que acaba: en lugar de beber leche de vaca que hace de mi casa una cloaca, tan solo de las yeguas del alano, tomaré 30 copas de drambí. Porque es un licor, pero que es muy, pero que es muy, muy, pero que es muy, muy vegetariano. Y. Y luego, eh, ot otra vez, esta idea, digamos, de relacionar el vino con lo sagrado, que al final de la charla explicaré por qué pasan. Eh, dice: Con vino la fiesta, con agua el ayuno, y siempre tu honor a salvo estará. Son ambos los hijos de Dios Trino y Uno, arrojo y virtud, pureza y bondad. Si un ángel del cielo desciende muy leve, y sirve una copa de algo distinto, le das tú las gracias y cuando se eleve, al punto la arrojas por el fregadero y te tomas dos o tres copas de tinto. Bien, esta, esta idea de, de, de esta afición brutal al vino y a la bebida que, que, bueno, que para ser honestos pues los anglicanos también, los poetas anglicanos también la tienen. ¿no? Benjamin tiene un poema que acaba Hablando de la copita de Jerez que se toman los domingos a la salida de la iglesia, dice: Una oportunidad para hacer amigos y encontrarse con lo eterno en la tierra. El más osado el, eh, el poeta isabelino George Herbert, que hablando del vino y la eucaristía dice: Oh amor, el licor dulce y más divino, que a Dios le sabe a sangre y a mí a vino. La, lo, lo que hay que preguntarse es esta relación que tiene el, el vino. Y la poesía, vamos, Damaso, Damaso Alonso decía que no hay poema que no, sea, que no sea en última instancia religioso. Y digamos que no hay un vino que no te, que no te eh, eleve a esa sensación de lo sagrado. Eh, la historia lo atestigua, como recoge Caballero Bonal, que dice, bueno, es que no hay una religión que no tenga un dios para el vino, ¿no? Osiris, Dionisio, Brahma, Siutra, Vaco. Y, y que la centralidad de Dionisio para los griegos antes de Nietzsche ya la había apuntado Heráclito. El poeta Carlos Barral anotó una, una cuestión que viene muy al hilo que cuando dijo que seguramente los astemios están mutilados para toda sensibilidad religiosa. El, el, origen, el origen de la tragedia tiene que ver con el vino. También lo, lo digo porque se van entrelazando sus caminos. ¿no? La danza coral y el coro de las tragedias nace en los ritos dionisiacos. En, eh, el nacimiento de la tragedia se, se, se marca en las dionisiacas del 535 a.C. ¿no? Una relación más íntima no puede imaginarse. Y, y esto va como una corriente subterránea, y, y por eso luego los poetas, sin tener que hacer ninguna teoría, eh, terminan siempre asociando estos, estos dos valores. ¿no? Vease eh, este soneto en alejandrino de Rubén Darío que se llama La ánfora. Yo tengo una bella ánfora llena de regio vino, que para hacer mis cantos me da fuerza y calor. En ella encuentra sangre mi corazón latino para beber la vida, para latir de amor. Grabó en ella un artífice con su buril divino, junto a una niña virgen, a Baco y su esplendor, y a Pan que enseña danzas, el rostro purpurino, a cabras y pastores bajo un citisón flor. El ánfora gallarda contiene la alegría, Dionisio su carquesio sobre ella derramó, el sátiro gallardo su aliento, su armonía, y Venus una perla que en sus cabellos vio. El vino rojo tiene mi luz y mi poesía, quien lo hace son los dioses y quien se embriaga yo. Eh, esta, esta relación del vino con lo sagrado no escapa ni siquiera a los, a los musulmanes, ¿no? que, que lo tienen prohibido en la tierra, pero en el Corán, en la Sura 47, en el verso 15, consta que en el paraíso se encontrarán con ríos de vino. ¿no? Y hay muchísimos poetas, especialmente los, los poetas andaluces musulmanes, que, que cantaron al vino constantemente, al ¿no? mutamit. Omar Khayyam, que es el gran el gran poeta persa, tiene esta rubillad. Bebe vino, recibirás vida eterna. El vino es el único filtro que puede devolverte la juventud. Divina estación de las rosas, del vino y de los amigos sinceros. Cosa de este instante fugaz que es la vida. Me, me acabo de acordar que otra otra constante cuando se habla del vino es la de la sinceridad, que también vino veritas y que, ta, que también daría para, para una charla. Quizá a los, musul, a los musulmanes les debamos parte de nuestra afición al vino, ¿no? porque la duquesa de Bracciano, Victoria de Acorán, Boni, eh, decía esto que se recoge en Stendhal en la Cartuja de Parma, de eh, qué buenos están los helados, qué pena, qué pena, solo les faltan que sean pecados, ¿no? para que ya fuese el placer perfecto, digamos, eh, luchar contra, contra lo prohibido. Digamos que los musulmanes eh, eso lo tenían. Hay una leyenda que dice que, que el catavino es tan pequeñito porque es un invento musulmán para que pequemos solo venialmente. Eso no, no sabemos si será verdad o no, pero lo cierto es que los griegos y los romanos acostumbraban a beber el vino en, en vasos en, en, de tres litros. ¿no? Así que, que vamos, hemos mejorado. Eh, y luego... Eh, lo, los lo árabes españoles o los musulmanes españoles inventaron la calabriada que <coughs> perdón, que consistía en mezclar el, el vino con el vino tinto con el vino blanco y entonces es esa mezcla porque en el corán está prohibido el vino tinto y el vino blanco pero no se dice nada digamos que una sutileza eh, prácticamente jesuítica ¿no? De, eh, bien, los judíos pues tienen la tradición del brindis, del kidush o brindis ritual. Y ya lo del cristianismo, pues, pues ya decía antes que eh, es un vino que, que se consagra. ¿no? Hay una anécdota en Jerez que cuenta el doctor Tebusen, que vino un rey a, un rey a Jerez y el bodeguero le estaba enseñando sus, sus vinos y, y le dijo, rey, qué bueno. Y el bodeguero ya que se había venido arriba le dijo, hombre, me, los tengo todavía mejores. Y el rey le contestó, hombre, guárdelos usted para mejor ocasión. El, el caso es que a, a mí de esa historia me, me gusta pensar para salvar a todo el mundo. que a lo mejor los mejores eran para consagrar, y entonces realmente sí que estaban en mejor, sí, sí que estaban guardados para mejor ocasión. Eh, bueno, eh, es esta relación tan estrecha que arranca, que arranca bueno, en los evangelios, el primer milagro es la bodas de Caná, el último milagro, si exceptuamos la, la resurrección, es mm, eh, el, la, la Santa Cena donde también hay vino y, y eso ha dado, ha dado mucho juego, pues Nicanor Parra en las mismas coplas de antes decía, el hombre que no se bebe su copa sanguinolienta no puede ser, creo yo, cristiano de buena cepa. Bueno, yo soy muy, muy de Parra. ¿eh? Fijaos, la sencillez de esta cuarteta está todo, lo de la copa sanguinolienta, que es tremendo, un adjetivo tremendo. El creo yo, para bajarle hierro, porque cada vez que uno habla de teología, pues hay que bajar un poco de hierro porque las fe no tienen por qué ser compartidas. ¿no? Y luego cristiano de buena cepa, ¿no? O sea que, que da otro giro, otro giro al vino. ¿no? Esto, este import, esta importancia o esta mezcla instintivamente se, se ha recogido por. En las en la, en la, en la bodegas, bueno, y en las viñas, ¿no? Santa Petronila, eh, vuestra, vuestra viña se ponen ¿no? eh, se, se ponen no, nombres de santos, nombres de santos nombre santo a las etiquetas, ¿no? Eh, a mí me gusta pensar que Alfonso X el Sabio, que para algo era sabio, hizo un guiño muy irónico cuando decidió que el patrón de Jerez iba a ser San Dionisio, ¿no? un guiño al Dionisio griego y esta mezcla entre lo, entre lo pagano y lo cristiano, que tiene todavía una vuelta de tuerca más porque San Dionisio de Jerez, sea o no sea, porque eh, luego hay, hay gente que dice que no, pero se, se ha entendido que es el santo... Eh, eh, Cefalóporo, o sea, el que va con la cabeza en la mano porque fue martirizado y le he cortado la cabeza, y es uno de esos santos que va con la cabeza en la mano, ¿no? lo cual yo creo que llamándose Dionisio y la cabeza en la mano con lo que se suele perder la cabeza con el vino es una imagen perfecta, y yo creo que además no es casualidad porque el patrón de los vinateros es San Ginés de la Jara, que es otro santo cefalóporo, otro santo con la cabeza en la mano, ¿no? y que tú te vas a beber tu copa o me la Sí. <laughs> Hablando de perder la cabeza. Muchas gracias. Eh, Ten padres para esto. Eh, y, bueno, y, 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 otro, y otro santo con la, con la cabeza en la mano, San Afrodisio, que no tiene nada que ver con el vino, pero sí con el amor que también nos hace perder la, la cabeza. Esta, esta, esta relación del, del vino y lo sagrado. que ...que ya llega, digamos, a, a, lo, a lo milagroso, ¿no?... ...hay un milagro de San Bruno, de la cartuja, que es que decidieron que a lo mejor tenían que comer carne algunos días... ...y cuando sirvieron la carne, la carne se les convirtió en ceniza, está representado en, en, los, en los cuadros de, de la cartuja... ...que están en, en el Museo de Cádiz de, de Zurbarán, ¿no? y sin embargo con el vino el milagro fue el contrario eh, eh, con santo domingo de silo que bebían vino todos los días se plantearon si, si el viernes santo era mejor no beber vino y beber agua y entonces sirvieron agua y según iban sirviendo agua el agua se convertía en vino así que los dominicos beben vino todos los días del año ¿no? y esto pues, pues se, se, se funde en ...en ese final que todos conocéis de, de Gonzalo de Berceo, donde, donde habla del vino, de la poesía y de lo sagrado... ...y además hace su, su poética, que es la de una poesía que se entienda y que se hable como, eh, como al vecino. Quiero hacer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar con su vecino. Canoso tan letrado para hacerlo en latino, bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino. El, y hay otros milagros del, del vino pues que, que pasan de una forma más, más disimulada. Joseph Roth decía: ¿Quién no ha reconocido como hermosísima una persona que la ceguera del vulgo señala como fea después de haber bebido una, unas copas? ¿no? Y, y la verdad que eso recuerda a Borges que decía que el amor nos permite ver a los demás como Dios los ve, que a mí me parece una idea impresionante. O sea, cuando tú quieres a alguien, lo ves como Dios lo está viendo. Y el vino nos permite ver a los demás tan bellos como Dios, como Dios los ve. ¿no? También el vino produce el don de lengua. ¿no? El rey Juan I de Castilla reconocía en una carta, o sea, una carta que se guarda, que él una noche, gracias al vino, en la cena había hablado en latín, en griego y en hebreo sin tener ni idea de ninguna de las tres lenguas. ¿no? Eh, eh, evidentemente ve, veo algunas sonrisas y como somos hijos del siglo de la sospecha después de. Eh, pues nos imaginamos a los cortesanos todo pelotas diciéndole que entendía muchísimo el hebreo como el traje nuevo del emperador. ¿no? Pero yo puedo atestiguar que hablo muchísimo mejor inglés después de beber cuatro o cinco copas. ¿no? Y, vamos, de hecho fui a hacer mi examen de inglés, que era a las once de la mañana, completamente, y lo aprobé. ¿no? Y, y luego estu, estuve con, en un curso con Roger, vamos, no es una percepción subjetiva, sino que estuve en un curso. Con Roger Scruton. Eh, de filos él nos daba clases de filosofía por la mañana, se discutía por la tarde y por la noche eh, bebíamos vino, eh, bebíamos vino eh, salvajemente. Eh, y entonces, en las clases de filosofía, yo hacía un intento por decir mi teoría, y Roger Scruton me decía, Enrique, ¿por qué no nos la explicas esta noche, que te vas, lo vas a explicar mucho mejor? ¿no? De todas las noches yo tenía, después de darle al Borgoña, que explicar mi tesis filosófica, porque así los ingleses me entendían mejor. ¿no? Eh, si todo esto les parece poco científico, Fleming firmó en su bota de Jerez... Cua, eh, cuando hizo una visita de cortesía, eh, si la penicilina salva a los enfermos, este vino resucita a los moribundos. ¿no? Y ahora ya llegamos a la necesidad de explicar por qué esta mezcla del vino eh, con, lo con lo sagrado ¿no? y, con lo y con lo civilizatorio y, de alguna manera, por qué la poesía se empeña en celebrar esto. ¿no? Hay un motivo histórico, que es que el vino surge cuando el hombre se civiliza, porque para que salga el vino, uno tiene, no puede ser una tribu nómada, tiene que quedarse en un sitio y tener ciertas condiciones de higiene para que el vino funcione. Eso en el grandísimo poema persa Gilmanesh está literalmente porque Enkidu, que es el amigo bruto del rey, solo se civiliza cuando la tabernera le da vino. Es ¿no? el momento de su civilización. Tucídides dice que la civilización nace de la vid y, de, y del olivo, ¿no? nace la memoria, etc. Esto en un poema de Borges Albino está, está muy, muy presente, ¿no?, este, este sentido. Albino, en el bronce de Homero resplandece tu nombre, negro vino que alegra el corazón del hombre. Siglos de siglos hace que vas de mano en mano, desde el ritón del griego al cuerno del germano. En la aurora ya estabas, a las generaciones le distes en el camino tu fuego y tus leones. Junto a aquel otro río de noches y de días corre el tuyo que aclaman amigos y alegrías. Vino que como un éfrates patriarcal y profundo va fluyendo a lo largo de la historia del mundo. En tu cristal que vive, nuestros ojos han visto una roja metáfora de la sangre de Cristo. En las, en las arrebatadas estrofas del sufí. Eres la cimitarra, la rosa y el rubí. Que otros en tu leteo llevan un triste olvido. Yo busco en ti las fiestas del fervor compartido. Vino del mutuo amor o la roja pelea. Alguna vez te llamaré que así sea. Hay otro, o, otro motivo que es que el, el vino, en estos momentos de globalización, está especialmente enraizado en la tierra. ¿no? El vino adquiere su personalidad. De, de, de la denominación de origen de la que sale, de los pagos de los que sale de, de, la, de, de la tierra. Y en ese sentido es casi un hermano del hombre, ¿no? que sale del barro y luego se le, sobra, se le sopla el espíritu o lo espirituoso. Es muy importante, esto lo, lo explica muy bien Roger Scruton, su capacidad para transformar, transformar el alma. ¿no? Y, es, y es cierto que en el vino hay una cadena de transformaciones casi impresionante. Yo el, el otro día escribí que, que llovía, veía llover sobre las viñas y veía el milagro del agua convirtiéndose en vino, de alguna manera más lentamente, pero ese agua iba a terminar de la lluvia iba a terminar siendo un vino. ¿no? Y alguien me recordó que eso ya lo había dicho San Agustín. Eh, San, siempre lo ha dicho alguien. Ahí hay un primer, una primera transformación, luego de la uva se pasa al mosto, del mosto pasa al vino. Del vino pasa un vino mejor con el tiempo, que esto es algo especialmente humano y especialmente importante. El hombre que coge la copa es distinto del hombre que termina de beber la copa. Eh, esto estaba en Shakespeare, la alegría, la inteligencia, ¿no? Cratino dice que, que la inteligencia al hombre se la da el vino, eh, y luego el vino compartido produce la comunidad, con el rito, el brindis, eh, la alegría de beber. Y, y también es especialmente significativo que al vino se le cría como se cría un hijo, la crianza, la crianza del vino. Por pe, en penúltima, como penúltima razón, el vino implica una idea esencial para toda comunidad y para toda trascendencia, que es la idea de sacrificio. Eh, está en la pisa que, que tiene una violencia brutal, ¿no? este, este, este vino está uvas chorreando vino. Está la resurrección de que, el vi, que produce el, el vino y también las vides, ¿no? Que, que, que las viñas es un paisaje especialmente muerto en invierno y especialmente vivo, vivo en primavera. Y, y en, último, en último lugar, el vino nos confronta al misterio de nuestra libertad. Porque. Eh, eso también lo expresó Chesterton con claridad. El alcohólico y el astemio no solo están los dos equivocados, sino que cometen los dos el mismo error. Consideran el vino como, como una droga y no como una bebida. Eh, es la idea del justo medio a aristotélico. ¿no? Eh, para beber hay que saber, hay que saber beber. En este. Esta línea José de las Cuevas, el, el escritor de arco, con una prosa inmejorable que roza la poesía, establece la norma del beber civilizado, que es una norma, en fin, para, para memorizar, porque dice, el vino debe ser bebido no con moderación, sino con mesura, no con continencia, sino con contención, remachando y arrastrando las R's en vez de tropezarlas. Esa literación es estupenda y uno puede ver si se le está yendo la mano si la intenta repetir, ¿no? remachando y arrastrando las Rs en vez de tropezarlas. Si uno es capaz de hacer eso, puede seguir bebiendo. ¿no? Este, esta idea de, de, de beber eh, con contención eh, la expresa estupendamente Gracián con un toque de patriotismo que yo creo que es verdad. Quien ha, ha visto, ha visto fuera, fuera cómo beben los extranjeros, Gracián en el Criticón dice que en España la borrachera... No llega ni a merced. En Francia, sin embargo, es señoría. En Flandes, excelencia. En Alemania, serenidad. En Suecia, alteza. Y en Inglaterra, majestad. Eh, esta idea del de, de beber moderado, que es muy nuestra y que, y que recoge muy bien en un brindis José María Pemán, un brindis con el que quiero terminar la, la charla, y que, y que cuando era joven. Quizá me escandalizó un poco porque decía, bueno, ¿qué importancia le da al vino? Después de todo lo que he dicho, verán ustedes que Pemán no, no, no exageró nada y de hecho en cuatro versos resume eh, todo, ¿no? la alegría del corazón, la, la razón y, y la idea de que el vino eh, nos da alma y que es un sitio para quedarse y para que la poesía vuelva a celebrarlo continuamente, dice Pemán. El vino es todo medida, alegrar el corazón y si perder la razón, darle razón a la vida. Muchas gracias. Yo, yo creo que no, que no hay preguntas, que me ha alargado un poco, ¿no? O si alguien quiere decir algo, y si no, nos tomamos algo y lo comentamos. Pues lo comentamos después. Muchísimas gracias.